Hoy, otra vez, un digno representante de la prensa fifí, en este caso Pedro Ferriz Jr., intentó emboscar a López Obrador en su propia mañanera, señalando que cómo era posible que Obrador les diga a ellos prensa fifí, porque no son prensa fifí, que al final esto es algo que divide y polariza. Y bueno, otra vez hoy López Obrador, pero creo que con más entusiasmo, por así decirlo, le responde directamente a Pedro Ferriz Jr. y le dice fantoche, doble cara, que se cree un sabelotodo y otra serie de adjetivos que realmente pusieron a temblar a Pedro Ferriz, como lo vamos a ver en el video. Digo, para que quede claro, que si lo de las prensa fifí quieren seguir emboscando a López Obrador, pues les va a seguir diciendo sus verdades ahí mismo en la mañanera, directamente en sus caras. No lo van a intimidar. Y es que voy a recordar que el día de ayer, el enviado de Ciro Gómez Leyva, que es este periodista Humberto Padgett, pero que trabaja de reportero para, ojo, Ciro Gómez Leyva, le preguntó lo siguiente. ¿Es sensato enderezar estos adjetivos como fifí, como conservadores, en una forma que quizá generalice que en la falta de puntualidad haya una situación de escarnio innecesario? Existe un... Esa parte, ¿no? Finalmente... Oye, es que decir prensa fifí finalmente divide e incluso genera violencia física y periodistas acaban muertos, ¿no? Eso es lo que quieren decir. Una serie de distorsiones tremendas de la realidad, sí, trágica, que viven varios periodistas, pero adaptados obviamente a los intereses de esta prensa corrupta fifí. Bueno, eso fue ayer. Pues hoy se coló Pedro Ferriz, hijo, que se llama Pedro Ferriz Hughes o algo así. Pero bueno, Pedro Ferriz Jr., que es este, que es un pelón, la verdad es que ni se parece mucho a Pedro Ferriz. Y nada más para ver qué grado es Pedro Ferriz, este prensa fifí, él incluso le acabo de cambiar, pero ponía Pedro Ferriz fifí, ahorita, y ahorita sé que lo acaba de cambiar, pero bueno, después de la gran tunda. Pero, ¿qué es lo que pone en su tweet? Fijado incluso, AMLO representa al mexicano mediocre, santifica la pobreza, prefiere ver a todos miserables antes de ver triunfar. Insulta a quien no está de acuerdo con él. Culpa a otros de sus errores. ¡Así ve Pedro Ferriz Jr. a López Obrador! ¿No? Digo, para que quede claro quién está preguntando qué a Obrador. Y se coló la mañanera. Bueno, es que se coló. Tiene derecho también los fifís a llegar a preguntarle, así como los youtubers. Es una realidad. Y, sin embargo, Obrador tuvo suerte. O más bien yo, Pedro Ferriz tuvo suerte. O más bien dicho, mala suerte. Porque le dijo Obrador, bueno, pregunta tú. Y vamos a ver la calidad de pregunta, que va a ser de qué mala leche, pero la calidad de respuesta de un Obrador que realmente para la esgrima verbal del debate es el campeón. Vamos a verlo. Señor presidente, buenos días y muchas gracias por atendernos el día de hoy a todos los compañeros periodistas. Yo soy Pedro Ferriz de Estrella TV, de los Estados Unidos. La libertad de un país, señor presidente, es medida en cierto modo por el desempeño periodístico que se puede tener, que usted lo ha nombrado varias veces en la libertad que se tiene. En lo que va de su mandato, han matado a 6 de nuestros compañeros, 2 de ellos en Veracruz, lamentablemente. Hoy yo me encuentro con una realidad en la que el Poder Ejecutivo nos llama a muchos de la prensa, a los medios fifís. Y yo vengo aquí, muchos así nos consideran, y a mí, en lo personal, me lo dicen. Yo nunca he recibido un peso de nadie y vengo aquí con la cara en alto a decírselo a usted y a todos los que venos aquí. Yo creo que debemos de parar esta confrontación entre fifís y no fifís, señor presidente, y empecemos a buscar la forma en trabajar por un México mejor, por dejarnos de confrontaciones que son históricamente inconvenientes e innecesarias y que podamos unir esfuerzos. Porque mire, señor presidente, yo sería el más feliz de poder estar de acuerdo con todo lo que dice, pero creo que la prensa no está aquí para estar de acuerdo con todo. Estamos aquí para apoyar y para representar al pueblo, y yo creo que debemos de dejarnos entre fifís y no fifís y trabajar en conjunto por el país. Y vengo aquí a hacerle la pregunta directamente, a preguntarle, ¿podemos parar con esta confrontación y empezar a trabajar a favor de México? Muchas gracias. Sí, señor. Y bueno, antes de que escuchemos la respuesta, ¿vieron esas ganas de vincular, decir la prensa fifí con los muertos periodistas? Que por cierto, esos los que matan no son fifís, honestamente.
son periodistas muy militantes, incluso que viven después en la pobreza o con muy malos sueldos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Ahora vamos a ver la épica respuesta de López Obrador. Y este, que tengan ustedes siempre muy presente que jamás vamos nosotros a atentar contra la libertad de expresión. Tan es así que tú estás aquí con toda la libertad haciendo tu planteamiento. Esto no se hacía antes. Yo no sé cada cuándo tenían ruedas de prensa los anteriores presidentes. Sí, sí. Este, aquí no. Aquí es abierto. Es diálogo circular. Y no hay rencores, no hay odios. Es el ejercicio, ¿sí?, de nuestro derecho de réplica. Antes, como no tenía autoridad moral el gobernante, no tenía autoridad política, si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política. Cualquier periodista lo ninguneaba y no podía responder porque le sacaban sus asuntitos, ¿sí? Entonces yo tengo autoridad moral, entonces por eso cuando estoy viendo que hay una actitud tendenciosa de la prensa, que esto no tiene nada que ver con la polarización, siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. No, no, no. Se usó para caracterizar a quienes se opusieron al presidente Madero. Sí. Los fifís fueron los que quemaron la casa de los Madero. Los fifís fueron los que hicieron una celebración en las calles cuando asesinaron atrozmente a Gustavo Madero, cuando los militares lo sacrificaron, que es una de las cosas más horrendas y vergonzosas que ha pasado en la historia de nuestro país. Salieron los fifís a las calles a celebrarlo y había toda una prensa que apoyaba esas posturas. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sábelo todos, hipócritas, doble cara. Entonces, decir eso no debe de ser. ¿Mande? ¿Cree que eso es la prensa, que sea doble cara, hipócrita, malintencionada la prensa de esa forma? O sea, ¿cree que la prensa mexicana tenga que tener esa parte de ser fifí? Existe, existe. ¿O será que nada más no está de acuerdo? No. Hay las dos cosas. Pero además, si es prensa fifí y si es conservadora, ¿sí?, y si hace cuestionamientos sin ton ni son, tienen derecho. Okay. ¿Sí? Es garantizar el derecho a disentir. Claro. Pero, ¿sí?, yo tengo también el derecho de expresarme, de manifestarme. Y que no se entienda que es una cuestión de odios, de rencores. No. Es decir, fuera máscaras. Fuera, ¿sí?, máscaras. No. Aparentes ser liberal, independiente, libre, cuando eres un conservador
que estás defendiendo a grupos de intereses creados y que estás al servicio de los que no quieren que en el país haya un cambio, que fuiste siempre aplaudidor, que quemaste incienso a los que se dedicaban a saquear a México. Entonces, es muy importante. Espero que no lo diga de forma personal, porque No, estoy generalizando. Yo te respeto mucho a ti. Igualmente. Y además, ¿sabes qué? Además, qué bien que haces este planteamiento y que lo hagamos permanentemente. Pero sí, de verdad, no existe odios, no es una consigna, es ventilar las cosas. Ayer, por ejemplo, hasta rojo estaba el hijo de Pedro Ferriz cuando López Obrador le estaba diciendo fantoche, doble cara, sábelo todo, que no te creas esto y lo otro. La vez que se llevó la tunda de su vida y se volvió meme nacional. Bueno, Pedro Ferriz, para también volverlo a rezar, ¿quién es? Es una especie de Cayo de Hacha. Incluso se tomó una foto con Cayo de Hacha hace poco. Y la subió a su Twitter. Y es Cayo de Hacha, pero un güerito y pelón. Así, para que lo tengan claro. Y lo cierto es que también Pedro Ferriz, de manera rara, ha tenido una obsesión conmigo desde hace rato. No hace mucho, como hace un mes, quiere debatir conmigo a fuerzas. Y bueno, incluso yo investigando para este video me topo con este video que me hizo Pedro Ferriz en su Twitter. Y la vez para que vean cómo es Pedro Ferriz, vamos a escucharlo. Check, aquí se escucha perfecto. Checo de micrófonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ejemplo, estas cosas, Nacho, tú no las sabes hacer porque no estás en la tele. Me da mucha risa. Pero bueno. Ese es Pedro Ferriz. Y es en la tunda de su vida Pedro Ferriz. Y ya se convirtió en meme nacional. Y la verdad es que, pues si quería Pedro Ferriz notoriedad, si quería que yo le hiciera un video. Aquí está tu video, Pedro Ferriz. Solo entrar a la mañanera y llevarte esta regañiza. Marca diablo del presidente. Aquí lo tienes. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya está disponible el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente. Compra el cuadro y regalo Estimando Obrador para tu refrigerador. Y también disponible las playeras, la peje estroica y la de Me Canso Ganso. Son las últimas existencias. Este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda. Y para todas las empresas, también les comento que ya está disponible y pueden aquí publicitarse en este canal. Únicamente manden un WhatsApp a este número o también un correo a esa dirección electrónica para que les mande una cotización. Es, repito, únicamente para publicidad.